a toda nuestra gente de Santa Cruz para esta Navidad, que sea una Navidad bajo de verdad la mirada del Señor, del Niño Dios, que se hace uno de nosotros, una Navidad de esperanza, sobre todo para la gente más abandonada también de nuestra ciudad, la gente que está en los canales, tantos pobres de barrios marginales que a lo mejor la noche santa no tienen nada para poder compartir, nuestros amigos que están también en la cárcel de Palmasola y muchos de ellos de una manera injusta porque se atrasa todo el tema de la esta retardación de justicia y así toda persona, los enfermos que están en los hospitales, para todos ellos una Navidad. Y será más fácil para ellos la Navidad si nosotros también nos acercamos a ellos. Si cada uno de nosotros se vuelve un poco la presencia del Niño Dios que les trae por lo menos una sonrisa, un poco de esperanza. Bueno, el año 2017 también se lo metemos en las manos de Dios, que son las manos más seguras. Yo creo que esto es lo que nos toca a nosotros. Y que cada uno de nosotros, cada momento y cada día, viva bajo la mirada del Señor. Al vivir bajo la mirada del Señor, nos sentimos también más serenos y podemos también entonces vivir con más fraternidad entre todos nosotros. Tanto necesitamos en Bolivia de reconciliación, de fraternidad, de vivir como verdaderos hermanos. Eso se lo ponemos en las manos del Señor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos!